Todos saben que estamos con un presupuesto reconducido de 2023, que esto implica que Nación nos envía los fondos, digamos, en función del presupuesto, ¿no? Pero que en el proceso 23 y lo que llamamos 24, la inflación ha sido muy elevada y esto genera un conflicto en todo el sistema universitario de que los fondos enviados para funcionamiento han quedado desfasados, ¿sí? Y en muchas universidades está impactando realmente en forma seria. Yo vengo diciendo en más de un reportaje que en el caso particular, en el año, me tocó asumir el 1 de octubre del año 21, y la pandemia fue declarada, digamos, se abrió, digamos, la libre circulación y demás el 15 de octubre de ese mismo año. Entonces, los 2 años anteriores hubo ahorro, obviamente, porque la inactividad en todo el país, en este marco, las universidades no estuvieron exentas. Generó un ahorro importante a nivel de universidades que hemos tenido la precaución y la prudencia de preservarlo y funcionar realmente con los fondos que venían para el funcionamiento. Y esto nos está permitiendo hoy sostener la universidad en los términos que hay que sostenerla. Pero también hemos venido tomando medidas de manejo muy responsable de los fondos públicos, porque los fondos públicos son eso. No son para uso personal, nada por el estilo, y hemos sido muy responsables en estos años. Y también, obviamente, a partir de diciembre, sabiendo de que, bueno, que estábamos con un presupuesto reconducido, hemos congelado los sueldos de los funcionarios, todos los decanos, rector, secretario. O sea, todo lo que es viático, movilidad, también está congelado al año pasado. O sea, te diría que desde agosto del año pasado no están actualizados. Y hemos tomado decisiones muy, muy de fondo, qué sé yo, parar todo lo que es el mantenimiento no esencial, digamos. O sea, pero por suerte estos 2 años está casi todo el predio pintado, el mantenimiento de techo, reacondicionamiento de aulas y edilicio y demás, pintado de aulas, hemos hecho estos 2 años, así que es algo que estamos hoy parando, ¿sí? Porque toda esta cuestión de mantenimiento es importante hacerlo, pero si lo paramos no impacta en el tema del dictado de clase. Y también, digamos, todo lo que es movilidad de vehículos, ¿no? O sea que hemos tomado decisión de cortar donde en realidad se puede cortar. Si bien afecta a la actividad normal y habitual de la universidad, lo estamos haciendo. Pero hay universidades que el comedor lo cerraron, nosotros en realidad lo mantenemos abierto. Y todo lo contrario, vamos a ampliar la oferta del comedor porque entendemos que esto no solamente impacta a la universidad, sino también el nivel de pobreza ha crecido en el país y muchos chicos están en dificultades serias económicas, por un lado para llegar a la UNCA y segundo probablemente para tener un buen plato de comida en la mesa. Así que en esto creemos que tenemos que ser solidarios y cuando hablamos de ser inclusivos tenemos que entender que nosotros a los alumnos tenemos que retenerlos, que la función fundamental de la universidad es formar académicamente de la mejor manera a nuestros egresados y retenerlo y promover, digamos, la retención de nuestros egresados. Así que en ese camino eso va a ser lo prioritario. Ingeniero, ¿cómo van a hacer frente a los incrementos en cuanto al servicio? ¿Y van a poder sostener esto? Porque, bueno, daban cuenta de que la boleta de la luz, por ejemplo, ha llegado a más de 10 millones de pesos. Sí, bueno, esto me parece está pasando también en todos los hogares, ¿no? O sea, en realidad hay un incremento de la boleta. En el caso nuestro, bueno, ese incremento tiene que estar vinculado porque en enero el consumo es muy bajo en la universidad, febrero es mayor, pero hay que ver, digamos, cómo viene la nueva boleta con el tema de no solamente el consumo, sino también de la actualización de las tarifas. Pero bueno, nosotros el 70% de incremento que Nación está enviando respecto al 23, consideramos que es muy importante, insuficiente, pero muy importante, porque en definitiva nos permite afrontar estas cuestiones de aumento de las tarifas de luz, de agua. Acuérdense que el agua viene junto con la luz y realmente también está teniendo un aumento importante. Y después los servicios básicos cotidianos que tenemos, ¿no? Tenemos edificios en alquiler, obviamente hay actividades de extensión, con los SECOE, con las sedes en Belén y Los Altos, o sea, tenemos actividades muy importantes para sostener en forma cotidiana, pero bueno, estamos haciendo, obviamente,
el análisis a los efectos de recortar donde se corresponde recortar, ¿no? Y destinar los fondos que vienen a los efectos de que la calidad académica y científica no se resienta. Algunas universidades advirtieron que peligra el pago de sueldo. ¿Cuál es la situación de la universidad? No, bueno, el pago de sueldo no está de ninguna manera en situación de problema, ni está cuestionado, porque los sueldos, digamos, los docentes universitarios y los no docentes, tienen están en una situación de planta, en situación de permanencia. Para que tengan algún problema no tendrían que quedar afuera del trabajo, porque los sueldos se definen en paritaria a nivel nacional y vienen directamente al banco y del banco a la cuenta de cada uno de los empleados universitarios, docente o no docente. O sea que eso no está en ningún momento en duda, o sea que el pago de los salarios y en ese punto de vista no hay ningún problema. Por lo tanto, garantizar que los docentes vayan a estar en el aula vía el pago del salario no es ningún inconveniente. Obviamente que después está si ese pago es suficiente o no y si los gremios resuelven ir a paro o no, pero va a ser una cuestión de paro, no de respecto a que no tengan el sueldo. Por lo tanto, la actividad docente y no docente vía el sueldo está garantizada y no tenemos que garantizar como universidad tener las aulas abiertas, limpias, en condiciones de funcionamiento, los servicios de internet, ¿sí? La luz funcionando, el agua funcionando, todos estos servicios que hacen y que acompañan a todo este sostenimiento académico. Rector, ¿cómo está la situación de la carrera de medicina? Se ha hablado de la posibilidad de implementarse este año. ¿Cómo está actualmente este tema? Bueno, en este momento está la última respuesta que la universidad mandó a CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, y estamos, que se elevó el 14 de marzo, y estamos esperando respuesta, digamos, por sí o por no, porque esto en definitiva, en esta instancia, las instancias previas era a los efectos de que te hagan alguna observación, te pidan mejora, te pregunten cuestiones, y en esta circunstancia ahora ya es por sí o por no, o sea, estamos esperando respuesta por sí o por no, entonces que nos aceptan y nos permiten crear la carrera o no, y nosotros estamos convencidos de que va a haber una respuesta positiva, pero bueno, los tiempos de CONEAU no los manejamos, no están obligados a contestar en 30 días, ¿sí? O sea que estamos en esa. Pero bueno, estamos muy, muy tranquilos y esperanzados que la respuesta va a ser que sí, así que... Sí.